Ay, se nos fue Ana María. Ah, listo, ya está ahí. Listo, arranco. Sí. Marlene, conéctate a YouTube para saber si se está. Y ya están conectadas. Ya veo una persona conectada. Quiero saber si hay audio. Sí, me oyen. No, yo sí te estoy escuchando, pero porque tengo el micrófono. Pero no sé si está funcionando el audio este. Ah, sí. Ah, pero por este, pero no por este. ¿Aló, aló? Hola. Sí, estamos en vivo ya. ¿Marle, me oyes? ¿Marle, se me oye o no? Sí. Sí, estamos en vivo ya. Sí. Ah, bueno, entonces arranco. Sí. Dale, listo, Ana. Bueno, entonces, hola a todos. Me muero de la pena otra vez, no estoy, pero hice todo lo posible para por lo menos conectarme para saludar. Los estoy llamando desde el desierto de Nevada. Espero estar pronto en Medellín. Quiero recordarles a todos que ahorita el 17 de octubre tenemos el Festival de las Aves de Medellín. Es el aniversario número 40 de la SAO, es el décimo Festival de las Aves y vamos a tener un festival muy bonito. Tenemos un evento central muy importante que es precisamente lo que más celebra los 40 años de la SAO y es que vamos a lanzar por fin el libro de las aves de Antioquia en ese evento. Entonces, en los próximos días les vamos a estar mandando la información para que se programen el 17, 18 y 19. En estos días ya hemos tenido unas actividades como de prefestival. La próxima semana tenemos también unas actividades con la alcaldía en la Semana de los Animales. Y pues hay muchas cosas. También los quiero motivar que hoy desde esta semana les hemos estado mandando la invitación para el October Big Day el 12 de octubre. Hoy Fede les mandó para todos los participantes de Antioquia un texto como de motivación. Entonces, organicémonos, preparémonos y pasemos bien rico en este October Big Day. Pues le doy la bienvenida a Mayra y le doy la bienvenida a todos mis amigos de Techo de Agua, una organización comunitaria de Cañas Gordas, pues que tienen trabajo muy bonito en todo el occidente antioqueño y hacen unas cosas de verdad increíbles, tienen unos ejercicios pues de investigación, de participación comunitaria, de cuidado de la naturaleza, de conservación, mejor dicho, es que hacen un montón de cosas muy bonitas. Esto es un grupo de gente muy pila. Es un grupo de gente además que ha recibido unos reconocimientos muy importantes. Afortunadamente, las instituciones les han dado los reconocimientos que se merecen. Entonces, pues Mayra, gracias por haber aceptado la invitación. A todos los chicos de Techo de Agua, sé que hay varios de Techo de Agua hoy en el auditorio. Yo no estoy, pero no alcanzo a ver, qué pena, pero levanten la mano para que los que están allá de la SAO los conozcan. Y siéntanse todos muy orgullosos de ese trabajo tan lindo que llevan haciendo durante tanto tiempo. Y muchas gracias por aceptar contarnos todas sus experiencias en esta reunión mensual de la SAO. Mil, mil gracias. Muchas gracias, Ana, a ti. Bienvenida, Mayra. Un abracito. Ahora sí, Javier. Listo, ya. ¿Listo? Sí, ya está la presentación ahí en pantalla. Ya puedes empezar. Bueno,
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a todos los que están aquí en el auditorio especialmente. Y muchas gracias a todos los que nos observan desde sus casas. Hoy, pues, ya me presentaron. Mi nombre es Mayra Parra. Soy Natalia Parra Salazar. Me gusta decir el nombre completo. Soy la directora y fundadora. Sigue, sigue tranquila, sigue. Y directora. La directora y cofundadora de Techo de Agua Corporación Ambiental, que como Ana ya les estuvo comentando, es una corporación sin ánimo de lucro que trabaja en una zona muy especial de Antioquia, especialmente, no es la única que trabaja, trabaja en distintas partes del país, pero se concentra en una región, una subregión de Antioquia que se conoce como el Occidente, que muchos conocen como el Occidente lejano y el Occidente cercano, le han dado esa división, pero nosotros pues ahora ya nos sentimos mucho más interconectados y estamos hablando de algunos municipios que les voy a presentar a lo largo de la presentación. Valga la redundancia. Entonces hoy vamos a hablar sobre tradiciones, creencias e historias de esperanza, conservación comunitaria en el occidente de Antioquia, de aves rapaces, pero fundamentalmente de una, que ha sido por mucho tiempo nuestra ave emblema, que es el Espisaeto Sisidón o el Águila Real de Montaña. Bueno, primero, necesito darle los créditos a quien le corresponde. Yo en este momento estoy siendo solamente una vocera de un trabajo que se hace en colectivo, de un trabajo que hacemos entre muchas personas, que hacemos en equipo y que todos tenemos algún pedacito que ver en esta presentación. Ese trabajo o esa autoría y esos créditos van de manera muy especial para la Red de Custodios de Aves Rapaces, el nodo regional del occidente. Resulta que hace varios años Techo de Agua creó este programa, que es la Red de Custodios de Aves Rapaces, y desde ahí pues hemos venido convocando a otras personas, más adelante en la charla les voy a contar un poco sobre ello. Desde ahí hemos venido con este trabajo de investigación, con este trabajo de monitoreo, que les vamos a presentar. Bueno, ahí me disculpan un poquito la diapositiva, que con el cambio de formato se me le dañó la C, pero era una diapositiva bien linda, se los aseguro. Bueno, entonces estamos hablando primero de un contexto cultural. En realidad no les voy a hablar solamente de lo cultural, les voy a hablar de lo social, de lo económico, pero quiero centrarme de manera muy especial en lo cultural por una razón. Bueno, puede ser esa razón que yo soy historiadora, una maestra de sociología y uno queda con sus rezagos profesionales y los lleva a todas partes donde va. Pero, fundamentalmente, es porque la conservación, para ser realmente conservación, se requiere conocer la cultura. Se requiere conocer cómo es que vive la gente, dónde es que vive, qué es lo que hace, cómo es que piensa y cómo se relaciona con la naturaleza para poder, a partir de eso, iniciar un trabajo real de transformación de los pensamientos, de los sentimientos, de los corazones y de las acciones. Esta es una panorámica de una partecita del occidente de Antioquia. El occidente de Antioquia, como ya les había adelantado, pues es una subregión que comprende varios municipios. Entonces estamos hablando, Santa Fe de Antioquia es el que casi todos conocen. Entonces cuando uno habla del occidente, ¡ah, Santa Fe de Antioquia! Sí, pero esa es casi que la puerta de entrada. Faltan un montón de ahí, hacia adentro, hacia arriba, hacia los lados. Están municipios como Sopetrán, Liborina, Caicedo, Buritica. Y más allá, donde nosotros trabajamos, Cañas Gordas, Giraldo, Abiaquín, Prontino, si usted sigue más allá todavía, Tabelba, Pete. Entonces es una extensión muy amplia, un territorio muy amplio, del que nosotros nos hemos concentrado en un pedacito muy especial, que es un pedacito también más grande todavía que la subregión del occidente, que fue una zona que delimitó el Ministerio del Medio Ambiente y el Instituto Humboldt hace, en el 2016, y lo pusieron bajo el nombre Complejo de Páramos Frontino Rock. Entonces la mayoría de la gente empieza, pero es que eso no se llama páramo del sol. Sí,
Uno de los polígonos de ese complejo de páramos continuado es el páramo del Sol, pero no es el único, tiene más. El páramo del Sol está comprendido entre varios, ¿cierto? Entonces, Urrao fundamentalmente, pero entonces también con partida de Citoconorentí, con Caicedo, tienen a ustedes distintos accesos, pero además están otros polígonos, como por ejemplo, uno que nosotros amamos con todo el corazón, que se llama Alto de Insur. Y en el Alto de Insur, entonces también hay una zona de páramo, una pequeña zona de páramo. Lo mismo, el Morro Gancho, bueno, hay distintos polígonos que son polígonos, como cerros que alcanzan altitudes lo suficientemente altas, digamos, valga la redundancia, para ser considerados páramos. Es decir, están ubicados sobre la cota de los 2.900 metros de altura. ¿Qué implica eso? Implica que esa imagen que vemos ahí alberga una gran biodiversidad. Alberga una gran cantidad de ecosistemas, porque vamos desde Santa Fe de Antioquia, que ¿qué hay en Santa Fe de Antioquia? ¿Los pueden responder? ¿Qué hay? Es una tierra donde hace mucho calor, ¿cierto? Entonces, es una tierra donde los ecosistemas van desde el bosque seco, ¿sí? Tierra caliente, hasta muy cercana al río Cauca, a nivel del río, hasta más de los 2.900 metros, ¿cierto? Con alturas en Urrao, que se dice que superan, que llegan hasta los 4.000, 50, algo así, dicen que llega el páramo del Sol y entre que es como por la misma altitud. El caso es que este es el escenario, ¿cierto? El escenario de lo que les voy a hablar. Y ya con eso yo quiero que ustedes se hagan una idea de la gran cantidad de diversidad, no solamente de flora, sino también de fauna. Y como me decían, esos días de fungi, es decir, de hongos, de microbiota, de microbios, de microorganismos que hay en, en esta subregión. De la parte en la que yo les voy a hablar, digamos que hay que mirar la historia de ese occidente a partir de cómo se ha configurado su economía. Y en este contexto de alta montaña, porque les voy a hablar fundamentalmente de la alta montaña, en este contexto pues encontramos que hay una gran cantidad de gente que se dedica a la ganadería. Entonces hay una transformación de esos ecosistemas, de esos que no solamente son páramos, que ustedes saben que si les dije que veníamos subiendo desde el bosque seco hasta arriba hasta el páramo, vamos a cruzar necesariamente por una zona que nosotros conocemos como el bosque de niebla. Y en el bosque de niebla, mucho de ese bosque ha sido transformado precisamente para poder llevar a estas señoras vacas a que pasen allí. Entonces, por eso ustedes ven la neblina, por eso ustedes ven como este contexto, porque estamos hablando de un ecosistema que fue transformado para poder servir a los propósitos de la subsistencia de unas comunidades que se asientan ahí. Durante muchos años estas comunidades han asentado precisamente en estas zonas de alta montaña como resultado de un gran movimiento de colonización. Colonización que viene desde hace muchísimos, muchísimos siglos, ¿sí? Que inició incluso con los indígenas. En estas zonas se dice que fundamentalmente habitaron los embeyes. Se desconoce mucho. Desafortunadamente, se desconoce mucho sobre quiénes fueron los primeros pobladores de estos lugares, realmente, se desconoce mucho sobre qué etnias particulares eran, su lengua, pero hay muchísimos vestigios arqueológicos, muchos. De hecho, algunos proyectos de infraestructura, como el túnel del Toyo, que se realizaron en la zona, se toparon con esos vestigios arqueológicos a la hora de hacer sus depósitos de materiales o a la hora de hacer la reducción de tierra para poder pasar el túnel. Pues en estas áreas, cuando empieza todo ese movimiento de colonización, habitaban esas comunidades indígenas, llegan los españoles, llegan una cuadrilla de españoles bastante grande que baja del Urabá tratando de conocer estas tierras de Antioquia. Y comienza ese proceso de transformar el paisaje natural para convivir con él,
para convivir, no, para usarlo más bien, esa es la palabra. No llegaron tan arriba sin necesariamente. A lo largo del tiempo, con el pasar de los años, muchas de las familias que se fueron quedando en estas tierras empezaron a comprar otras tierras. Entonces empezaron a comprar tierras, empezaron a, ese por allí quedan unos montes, entonces eran baratas, y la gente empezó a ampliar, 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 y por ahí dicen, los mayores compraban mucha tierra, y por eso es que uno ahora no entiende mucho, porque es que hay como una gente que parece, mejor dicho, terrateniente, porque hay unos predios gigantescos, pero realmente no son terratenientes, son de esas personas ya muy mayores, que en esa época compraron muchas tierras, la iban comprando porque estaba barata, pero no les daba la capacidad de trabajo para abrir todo lo que necesitaban o para utilizar todo en potreros. Entonces hoy lo que uno encuentra son un montón de parcelas, de lotes, y esos lotes lo que van haciendo es configurando este paisaje. Un paisaje como este, es un paisaje en donde uno encuentra fragmentos de áreas naturales, rodeados de pasto para la ganadería, con algunos cultivos. Esos cultivos allá en esa parte, es más hacia el Urabá o hacia de pronto en el suroeste. No sé, nosotros no vemos tantos cultivos de grandes extensiones. ¿Sí? Durante un tiempo, sí, el café tuvo mucho auge y era como muy importante en esta zona. Yo creo que, ¿quién ha tomado de aquí café de Giraldo? Bueno, el café de Giraldo es realmente conocido, el café en Cañas Gordas. Y digamos que eso ha ido bajando un poco y los paisajes son más similares a estos, ¿cierto? No encuentra uno grandes extensiones de cultivo como encuentra, por ejemplo, cuando va para el Urabá, encuentra esas plantaciones extensas de plátano, sino que encuentra pequeñas propiedades. Y Ana María se ha tomado café de... Sí, Ana María se ha tomado café de Giraldo, que es muy rico. Entonces, ¿cómo? Yo he tomado café en Giraldo, pero no sé si es Giraldo. Ah, bueno. Entonces, esta es la configuración espacial que nos da como unas luces para entender más o menos, bueno, ahí uno ya ve que existe gente, ¿cierto? Ahí uno ya ve que vive gente. De una casa, de que hay una transformación del paisaje, de unas terrazas. Pero ¿y la fauna? ¿Qué pasa con ella? Sigamos, por favor. Muy bien. Esta fauna vive allá en esta región. Esta fauna, este tipo de fauna, ¿cuántas vacas? Es decir, fauna doméstica, fauna que es considerada productiva, reside en esas zonas. Y residen zonas que son muy cercanas a estas áreas naturales, tienen mucha proximidad con ellas. Y como ven, pues esta foto sí la bajé de internet, lo confieso, pero porque me parecieron muy lindas esas medidas. Pero ellas también en el campo es posible encontrarlas así, así libres, sueltas, correteando por toda la finca. Y eso también es importante para el tema que les voy a conversar. Bueno, ahora sí, hablemos sobre las aves rapaces. Les estaba contando que esta zona fue, como todas las zonas en Colombia, o como, bueno, como la mayoría de las zonas, fue... Puedo utilizar la frase, la expresión víctima de la colonización española. Teníamos unas comunidades indígenas que habitaban en esta región, unas comunidades indígenas que tenían una forma de relacionarse con la naturaleza distinta a la que llegó cuando llegaron los colonizadores españoles. Ese choque, que fue básicamente una imposición muy fuerte, tuvo muchos efectos que los vemos en la actualidad, pero que hay otros que no son tan evidentes, que no se perciben de manera tan clara. ¿Como cuáles? Como la forma en que nosotros nos relacionamos a partir de ese proceso de colonización española con la naturaleza. Se dice que muchos indígenas, o que la mayoría de las comunidades indígenas, tenían una visión mítica
de la misma. Tenían una cosmovisión que lo que hacía era que para ellos muchos de los animales fueran considerados sagrados y se les rendían tributos, y por eso uno encuentra cerámica con formas antropomorfas, no, zoomorfas, es decir, con formas de animales. Por eso uno encuentra, por ejemplo, durante, si uno se pone a mirar por tiempos, las cerámicas, entonces encuentra que las que están más viejitas son animales en todo su esplendor, son animales como dioses, son animales soberanos, sentados algunos en tronos, como si fueran reyes. Eso quiere decir que estamos hablando de un culto a los animales como algo sagrado. Dos animales eran muy importantes en todas las culturas, bueno, en realidad tres y varios, pero digamos que las aves rapaces, los felinos y las serpientes, dentro de esas representaciones eran muy importantes, porque eran considerados como los mensajeros entre el mundo de arriba, bueno, y el mundo de los espíritus, esa es la forma correcta de decirlo, el mundo de los espíritus y los humanos, o el mundo terrenal. Entonces, esa cosmología sagrada, de lo sagrado, cuando llegan los españoles con otra visión, con otra religión, con otras costumbres, a poner en resguardos a las comunidades indígenas, los resguardos no son una forma de ahora, es una forma que viene desde esa época, cuando los sacan de sus territorios, los desplazan, y empieza todo este proceso de las misiones y de, bueno, ¿qué sucede? Su forma de entender la naturaleza, y no solamente la de ellos, sino la de todos los que nacimos de ahí en adelante, se trastoca, cambia. Y en la cerámica, entonces, ya uno no encuentra jaguares sentados en drones, sino que encuentra hombres con flechas pisando los jaguares. Y eso ya nos está hablando de algo muy distinto. Eso ya nos está hablando de cómo nosotros, como seres humanos, entonces empezamos a entendernos como los dueños del mundo y empezamos a mirar la naturaleza como algo para usar y dominar. ¿Qué pasa en ese cambio con las aves rapaces? Las aves rapaces, que habían sido esos seres sagrados, especialmente las águilas, porque por ser, sobre todo las grandes águilas, por ser los depredadores más grandes, se consideraban mensajeros del cielo. Se consideraban que tenían la habilidad de cruzar del mundo de los seres humanos al mundo de los espíritus. Eran unos mensajeros, ¿cierto? Unos conectores entre estos dos mundos. Y cuando llega toda esta transformación derivada de ese proceso de colonización, sucede lo contrario. Esas aves mensajeras del cielo se vuelven, o del mundo de los espíritus, se vuelven demonios. Se vuelven, comienzan a ser satanizadas, comienzan a ser perseguidas, comienzan a verse como una amenaza. Y por muchas razones, ¿sí? Una de las razones es que ustedes se imaginan lo que fue para los españoles venir y conocer la fauna de estos lados del mundo, una fauna que no hay allá. Eso fue un choque también para ellos. Y ellos no lo entendían, para ellos esos animales eran salvajes, bueno, y siguen siendo salvajes para nosotros, pero para ellos eran unos monstruos. En las representaciones de los cronistas están unos monstruos dibujados de manera fantástica, precisamente contando cómo era que se entendían ellos. Esos animales que ellos no conocían por allá en Europa. Y comienza a pasar lo mismo con las comunidades locales y con sus descendientes. Se empiezan a mirar desde la extrañeza. Se empieza a separar cada vez más ese mundo de los seres humanos como algo que es aparte, ¿cierto? Aparte de la naturaleza, aparte del monte, aparte del bosque. Y eso es tan evidente hoy en día. Eso tiene huellas tan grandes hoy en día. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando las primeras veces que estuve en la región, a mí me sorprendía mucho la desconexión que había de los campesinos frente al bosque,
Yo decía, ¿pero por qué? Si ustedes viven acá, si ustedes dicen, sí, pero es que eso está ahí. Está ahí, y las fieras, incluso la forma de expresarse de eso, las fieras, el monte, la maleza, ¿cierto? Son formas respectivas de tratar eso otro que está lejos de lo que yo soy, de lo que es el mundo humano, de lo que es la civilización. Entonces es muy evidente cómo nos separamos, ¿cierto? Si en la ciudad dice, ¿cierto? En la ciudad ya es que ni siquiera como que pensamos que hay una relación entre ese complejo de páramos del que yo les estoy hablando y nosotros. Y con las otras rapaces, entonces, se ve que se pasa de ese mundo fantástico o fantástico en el cual se veneran, este mundo, se temen, se persiguen, se satanizan, y vamos a ver otras cosas que suceden. Este es un currucutum. Lo puse porque hay una historia muy bonita para nosotros con esta especie, relacionada con que pudimos apoyar su proceso de recuperación, pudimos apoyarlo, pudimos verlo en libertad, y eso nos emociona mucho, nos conmueve mucho, y por eso lo quise poner en esta diapositiva. Bueno. Hay dos días quizá de tus hoy, lo que les decía ahorita del formato de las diapositivas. Continuamos. Les voy a contar una historia. Resulta y sucede que cuando, bueno, yo no soy de la región del occidente antioqueño. Ya me fui a vivir allá, ya me considero pues de occidental, pero no lo soy. Cuando empecé a hacer el trabajo de investigación, en realidad fui porque estaba haciendo un proceso de planeación del plan de manejo del complejo de páramos con Jim Rock. Y empecé a conversar con la gente de la zona. La gente de la zona me empezó a hablar de Nafia. Yo, pues, de la ciudad, desde había estado en Chocos y he sido muy sensible con los temas de la naturaleza y todo, pero pues mis conocimientos de zoología, poquitos para el momento. Entonces, ellos empiezan a hablar de un árbol que tiene una cresta que es gigante. ¡Oh! Un árbol muy grande. Sí, pero es que es un árbol enorme. ¡Ay, un árbol enorme! ¿Pero qué tan enorme es? ¡No, eso es enorme! Es que, claro, otra parte de la cultura falsa es de exageración, ¿cierto? Y si a través de las palabras somos exagerados, nuestra mente estamos más exagerada. Entonces, lo que ellos me decían de cómo se imaginaban el árbol, o de cómo supuestamente era el árbol, yo me lo imaginaba mucho peor. Yo me lo imaginaba el toque de grande. Entonces, yo me dije, no es que, una vez yo estaba parado cultivándole y vi una sombra, y esa sombra cubría, pero es que cubría por ahí tres hombres. Tres hombres, sí, pero tres hombres parados así, y no de los chiquitos. Y eso debe ser, no, yo quiero conocer. Sí, una vez seguí pues como en el camino y yo me fui con la pinta, y no, yo voy a ver si otra gente la visto, porque eso es tan grande que nadie lo vea. Yo no, entonces yo me fui y yo, ¡ay! Y llegó una vereda. Y usted conoce la ciudad, que con cresta. Algunas partes, no, me asusté en la otra parte, si llegaron me dijeron, me acuerdo mucho. Sí, yo la vi. ¡Ay! La que se sienta, ¿dónde? ¿Cómo fue? Estaba en la carretera. Ay, ¿cómo así? ¿Y cómo es? Sí, es verdad que es muy grande. ¡Es enorme! Y yo, ¡ay, es un árbol enorme! ¿Y de qué color? ¡Negra! Eso es negro y eso es del tamaño de una persona. ¡Para! Eso es del tamaño de una persona. ¿En serio? ¿Pero de una persona chiquitita? ¿Una persona como yo? ¿O una persona promedio? No, es una persona grande. ¿Cómo así? Es que yo creo que si usted se para la olla, yo creo que le queda más o menos igualita y le sobra con la presa. Y si abre las alas, más grande todavía. No, pues yo me imaginé algo así. Tiene unas garras enormes, tiene unas uñas, mejor dicho, comiendo ese animal. Pues yo estaba también, pues, entre fascinada, porque a nosotros también el terror nos fascina de alguna manera. Y quería verla. Dije, pero entonces, ¿por dónde la han visto? No, eso casi no se ve, o cuando se ve. Lo que pasa es que nosotros casi no hablamos de ella, porque es que por acá,
como es tan grande, ese animal se puede robar un niño. Se roba a los niños. No. Y entonces yo ya tenía en mi cabeza un animal mítico, básicamente. Gracias a la inteligencia artificial, voy a hacer esta imagen maravillosa con lo que yo tenía en mi cabeza, que me estaba imaginando sobre cómo llegaba un águila al occidente antioqueño. Bueno, entonces aquí ya me la imaginaba cuando me decían, no, es que es muy fiera, es muy feroz, puede atacar en cualquier momento. Ya me imaginaba yo cómo podía ser. Listo, empecemos, por favor. Cuéntenme cuáles son los rasgos físicos de esa ave. ¿Cómo es? Me decían, grande, gigante, todo lo que les he dicho, negra y tiene una cresta. Yo, listo, grande, cresta. Tiene las garras muy fuertes. Tiene cara de gato y además parece una bruja. Tostada. Como si fuera poco, me dijeron. Pero es que no solamente es así, resulta que también hay una blanca. ¿Qué? También hay una blanca. ¿Y cómo es la blanca? Igualita, con la misma cara, con la misma marina roja, pero es blanca. Y así me imaginé yo las fotos. Estas son, de acuerdo con mi imaginación y las descripciones dadas por las comunidades, esta es el águila grande de montaña, las presento, si no la conocían, ¿sí? Y la otra, la blanca. Entonces ahí le estamos hablando de dos especies, supuestamente, una blanca y una negra, con cara de gato, bueno, muy particulares, que cometían un crimen. Y ese crimen era, se llevaba desde conejos, gallinas, hasta marranos y niños. Eso era lo que me decía. Pero entonces, ya cuando uno empieza a aprender un poquito de biología, ya uno dice, pero es que las aves rapaces pues sí tienen unas características, esas características, y unas características anatómicas están relacionadas con que tienen muy buena audición, tienen pico que les permite desgarrar carne, pero sobre todo tienen mucho poder en las garras y tienen una digestión, una dieta particular. ¿Qué es la particularidad? Efectivamente, consumen carne. Al igual que casi todos ustedes, ¿cierto? Pues consumen carne, pero ellos devuelven los huesos, las plumas, los pelos, lo que no pueden consumir. Y nos encontramos entonces, porque eso que aprendí, que es que de la espizaleta suicidoide no era tan común que era mostrado. Resulta que esa espizaleta tenía unas características que compartía con otras de su mismo género, que es el género de espizaetos, y que son básicamente cuatro espizaetos en total en Colombia, de las cuales podemos conocer la espizaetos ornatus, la tiranus, la isidori y la melanoleucus, que comparten estas espizaetos para ser como del mismo género. Básicamente que tienen esta parte cubierta por plumas, tienen una cresta, y pues comparten la característica de ser aves rapaces, así muy por encima. Entonces, esta finalmente es la verdadera espizaeta suicidoide, ya cuando la pude conocer, ya cuando pudimos iniciar el trabajo de acercamiento para identificar la especie, que me encuentro precisamente con alguien que está aquí en el auditorio, que llevaba un gran tiempo monitoreándola, que ya la había identificado, que la había registrado para la zona y que había desmitificado eso de que era una bruja, de que ella tenía cara de gato, o bueno, ya que mejor dicho era esa que yo proyecté en esa imagen. En el siguiente vamos a ver si el video nos da. Debes darle clic. ¿O sobre la presentación?
Bueno, ahí la tienen. ¿Les pareció tan intimidante como yo como me la describieron? Sí. Cuando en este, sí. Bueno, sigue siendo grande. Pues así. ¿Cómo menos cuánto me di? No, no es más grande que yo. Ni siquiera es del tamaño mío. Lo que pasa es que tiene unas alas, una envergadura muy amplia. Entonces, sus alas sí son un poquito más que mis brazos abiertos. Sí es la rapaz más grande de los bosques montanos, es la más grande. Sí, pero es que en comparación con el tamaño del bosque, pues no la vas a ver como se veía en la imaginación, ¿cierto? Siguiente. Este es otro video. Entonces aquí un poquito del comportamiento de ella. Una de las cosas que me decía la gente, que nos decía la gente cuando empezamos a trabajar ella como red de custodios, es que la gente, es que era muy intimidante, que se sentían muy observados. A la gente le da temor, pues algo que los puede observar desde el cielo y que no conoce. Ella tiene, tiene muchas miradas, que son muy, o sea, su rostro es muy expresivo. Y ustedes la pueden ver, miren por ejemplo ahí lo que se alcanza a ver un poquito, o sea, la pueden ver tranquila, la pueden ver como agresiva, la pueden ver incluso tierna, y es muy, muy expresivo. Y esta es la que me decían ellos, la otra especie, ¿cierto? La blanca con cara de gato. ¿Ustedes creen que tiene cara de gato? De bruja. Pues, tiene cara y como es la bruja, las brujas son así, las has visto. Porque está este, entonces esta imagen resulta que nos dimos cuenta gracias al trabajo que ellas no son dos especies diferentes, que son la misma especie. Soy la misma espisa de toxicidad en dos momentos diferentes de su vida, ¿cierto? Esta es cuando está jovencita, cuando está juvenil, es blanca y se va poniendo negra. Y sí, pero ustedes no, yo no esperaba que me que la reconocieran por el, por la forma de los ojos, por su mirada expresiva. Entonces, esta en realidad no es que fueran dos especies distintas, siempre era la misma, y la gente del famoso efectivamente le ve cara de gato porque tiene unos movimientos un poco, ella mueve el cuerpo así, ella lo mira a uno, ¿no es cierto? Ella es curiosa, es muy curiosa. Si ella ve que hay algo nuevo para ella, especialmente cuando es así joven, es como, ¿no es cierto? Es curiosa. Entonces cuando ella ve que hay algo que le llama la atención, que no es, que es una novedad, ella se para. Y es atrevidita, o sea, ella se le para hasta cerquita y mira a ver, eso qué es, y le mueve la cabeza. Porque es su comportamiento natural al considerarse una depredadora tope, es decir, la que no tiene otra que la coma, pero que no ha aprendido que sí tiene un depredador, que no necesariamente se la come, pero que sí la mata, que es el ser humano. ¿Sí? Y esto ha generado muchos conflictos. Aquí otras poses de ella. Ella sigue sin verla bonita, a mí me parece hermosa. A mí me parece. Siguiente, este es un video. Por lo general está quieta pidiendo comida. Y aquí entonces nosotros tuvimos que sacar estas tarjetitas para convencer a la gente de que no eran dos especies distintas, que eran las mismas en dos momentos de su vida. Porque la gente decía, no, es que la negra entonces es la que está en peligro de extinción, pero la blanca es la coma. No, es la misma. Sí, es la misma. Todavía hay gente que yo sé que no nos ha creído mucho. Pero es real, o sea, lo hemos visto cómo se va transformando. A medida que pasan los años, ya van cambiando
de color se ponen como, empiezan a ponerse más cafés, más oscuros, hasta que alcanzan eso. Hay una cosa entre en las aves rapaces y es que las hembras suelen ser más grandes que los machos. Y en esta no es la excepción. Entonces utilizamos este tipo de publicidad precisamente como para que la gente conozca que estamos hablando del mismo tema y nos ayude a identificar. Ah, bueno, entonces seguí caminando y encontré cosas curiosas que se le ocurren a la gente curiosa. Y es que, claro, nosotros apenas tenemos el registro gracias a conocidos de esta especie en la región, un registro pues como confirmado, pero las comunidades ya llevan muchísimo tiempo habitando con él. Y se les había ocurrido que qué chévere coger una de estas águilas para cruzarla, cazarla, dicen ellos, con una gallina. ¿Y ustedes para qué creen que se hacía algo así, que se les ocurría algo así? Salían la supergallina. La supergallina, bueno, más o menos. Ellos se imaginaban que si cruzaban una gallina, creo que además una águila real de montaña, iban a obtener un supergallo. También gracias a los españoles llegaron las famosas peleas de gallos. Y las peleas de gallos en esa zona es algo que todavía tiene muchísima tradición y que se celebran y son un entretenimiento y la gente lo utiliza como si fuera un símbolo de toda la capacidad que tienen para criar esos animales. Entonces, esos criadores quieren o han tenido la idea de cruzar una de estas aves con la otra para poder generar ese tipo de especies. ¿Se imaginan algo así? Eso sí puede pasar. Ya les voy a contar. Entonces, ¿se imaginan algo así? ¿Cierto? Musculoso, que va a obtener los atributos maravillosos de la águila real de montaña, el poder, la fuerza, las garras, y que va a acabar con todos sus demás contrincantes. Lo cierto es que ni la inteligencia artificial pudo dibujar eso. O sea, ni la inteligencia artificial pudo realmente resolver qué es águila de una mezcla así, porque es genéticamente prácticamente imposible. Digo prácticamente porque es el proceso, pero es imposible por la cantidad de cromosomas que tienen, que son diferentes. O sea, la estructura genética de una gallina y de una águila real de montaña son distintas. Y puede que salieran cosas muy interesantes y que los atributos fueran muy interesantes, pero puede que no. Por ejemplo, esta se ve muy linda, ¿cierto? Se ve muy, parece una fénix, pero no es funcional. ¿Por qué no es funcional? Primero, miren, este tipo de garras no le permitiría a ella realmente cazar, ¿sí? Entonces no sería viable como rapaz. Pero miren además el pico, no le permitiría comer carne, ¿cierto? Entonces no sería viable como rapaz. Pero miren esas águilas, ustedes cuando han visto una gallina volando a largas distancias, entonces no sería viable como gallina. Y encima, si tiene unas alas muy grandes, pero unos pectorales o un músculo que no le permite tener la suficiente fuerza para tener esas alas, pues lo que va a hacer es tener una posición de forma que va a tratar de compensar con una posición erguida cuando las gallinas han caminado erguidas. Entonces no sería viable ni como una especie ni como la otra y tendería, en caso tal de que llegara a existir algo así, no sería. Yo no sé, si me están viendo de pronto alguien creador de gallos, no sería viable. Si de ninguna manera podría ser exitosa una especie de estas. Y no sobreviviría. Distribución. Entonces, ¿en qué zona está distribuida el águila real de montaña? Si se le dicen águila andina también, ¿cierto? O las rapaz más grandes de los montes, de los bosques montanos, porque está distribuida fundamentalmente a lo largo de la cordillera de los Andes, en un hábitat específico. Tiene presencia en este tipo de países, es decir, a lo largo, como ven, en toda la parte de la cordillera de los Andes, una parte en Venezuela, una parte en la Sierra Nevada, en Antioquia, Colombia, bueno, baja hasta Argentina, en ese tipo de hábitat. Es el bosque de niebla, o el bosque montano, o el bosque escondido. Y en este tipo de hábitat, entonces, es que deberíamos encontrarla
de manera natural. Pero este tipo de bosque es precisamente ese que les contaba al principio en las primeras imágenes, que ha sido fuertemente transformado con los procesos de colonización. ¿Sí? Este tipo de bosque es el que han echado abajo para poner las vaquitas, para poner cultivos, para hacer una autopista y también para poner gallinitas. Y entonces han pasado cosas, la gente se sigue imaginando estas cosas. La gente se sigue imaginando que esta ave se le va a llevar un niño. Bueno, entonces uno dice, bueno, ya aquí, ya en este punto debemos tener un nivel de reflexión más crítico sobre el asunto. Lo primero, evidenciar que primero este paisaje está transformado. Sí, este paisaje no es el mismo. O sea, esto no es un bosque montano, eso quiere decir que hubo una intervención humana que transformó el hábitat natural de la especie. Segundo, ya sabemos que el águila no tiene ese tamaño, ¿sí? O sea, esta imagen es, no podría ser. ¿Sí? Tercero, hay algo muy interesante, en, algo que hay que reflexionar, y es precisamente algo que yo le he hablado en los talleres con los campesinos, y es, ellos me decían, es que se metió en mi tierra. Yo les decía, ¿así? ¿Quién llegó primero? Y entonces, después de un rato de pensar, mire ella, ¿desde quién es la tierra? Sí. Ella no tiene escrituras, yo y usted. Porque muchos tampoco. Pero a veces es un golpe bajo. O sea, en realidad es que en este escenario estamos hablando no de que la naturaleza nos pertenece como dueños y soberanos. Una escritura es un papel que no les preguntó a las águilas, ni a los pumas, ni a todos los animales que estaban ahí. Si podían o no podían irse, desplazarse, largarse para otro lugar a conseguir dónde vivir, de qué alimentarse. Y aquí una de ellas en vuelo para que vean la diferencia con esos, con la imaginación, cosas que sí han pasado, ¿sí? O sea, dale por dieta, miremos la dieta, porque ellos dicen, se comen los niños, entonces, ah, listo, miremos lo de la dieta. ¿Quién está lista? Debía haber humano. Porque estos son restos de huesos, entonces, restos óseos, entonces debe haber humano. No hay, no hay restos de humano, ¿sí? Hay de mamíferos, como las ardillas, hay de mamíferos, como las zarigüeyas, hay aves, hay otras aves, y hay una cosa muy particular que la señalan ahí con este disco que es un gallos, gallos, ustedes saben lo que son gallos, gallos. Bueno, sí, es un gallo. Efectivamente, sí, no podemos negar que la especie de Tus Isidori en algunos contextos consume gallinas. Pero les voy a hablar de qué contextos. Entonces, sí, sí se puede buscar por consumir gallinas. Y por eso sí la buscan, ¿cierto? En Antioquia la han buscado mucho, en Huila la han buscado mucho, en Cundinamarca la han buscado mucho para matarla porque se come las gallinas. Pero entonces hablemos de por qué la está consumiendo eso. Primero, los metimos en su hábitat. Le redujimos la cantidad de hábitat disponible para que hayan presas, que haya presas naturales. Las gallinas no son una presa natural, las gallinas de miel, y las gallinas las llevaron. Las presas naturales de ellas, por ejemplo, nosotros hacemos un monitoreo sobre de restos y no hemos encontrado gallinas. No hemos encontrado huesos de gallinas hasta el momento. Pues no, es que todavía falta, o sea, esperen los resultados de nuestros estudios de dieta, pero no ha sido una presa predominante de esta especie. Les gustan más las pavas, les gustan más unos animales que la gente considera plagas en los cultivos. De hecho, hay una historia, me recordábamos ayer, una historia de alguien que la cuidaba, o la cuidaba no, le parecía muy curioso porque se comía las ardillas. Y cuando las ardillas a veces llegan en tanta cantidad a los cultivos que los acaban, pero incluso a veces la gente las mata para comerse. Entonces ellos cogieron una ardilla, le parecía muy curioso esa ardilla, cogieron una ardilla, la mataron, la pusieron sobre una estaca, ¿para qué? Para ponerle como un sello. Y cuando ella llegó, o sea, ellos decían, ¡están! Tan paquete que se le quite el miedo de que es una bruma.
es que es tan, tan rara, tan, ay, como tan bonita, como tan impresionante, yo la quiero ver de cerquita. Y para verla de cerquita, entonces pusieron esa trilla en la estatua, y cuando ella llegó, la mataron, la cazaron. ¿Para qué? Para tocarla, para saber cómo era, para saber si hay que, quiénes son los grupos. Sí, para saber qué tan grande era, qué es para cortarle las garras, qué para ponerle las espinas a los gatos, que bueno, ¿cómo se llama? Las escuelas, cosas de ese estilo, que hoy en día pues ya ni siquiera tienen aplicación porque escuelas sintéticas que son mucho más eficientes, pero le quitaron la vida a esas especies. Cuando dicen que se roban los cuando me decían que se robaban los niños y las gallinas porque era un gallinero y los niños metidos en el gallinero y ellos llegaban y que de pronto se robaban, yo me imaginaba algo así. Pero no es así, ¿cierto? La cantidad de gallinas que ya no es tanta, son esporádicas, son sueltas en libre pastoreo. Y no creo que los niños o los bebés, eso ya hablaría muy mal de sus padres, estén abandonados a su suerte en medio de la nada. Bueno, pero entonces si dijimos que ella efectivamente consume gallinas, nos preguntarán las gallinas, ¿pero por qué la defiendes a ella y no a nosotros las gallinas? Yo también defiendo las gallinas, ¿sí? Yo creo que tenemos que tener mejores prácticas productivas y de respeto hacia los animales para poder evitar una depredación que es innecesaria en esos casos, ¿cierto? Que se pueda mitigar básicamente con los encierros, con encerrar y contener encierros en corrales, teniendo los corrales, y en fin. Pero hay una razón por la cual nosotros defendemos sus áreas. Bueno, hay varias razones, pero la más. Y es que ella está en grave peligro de extinción. Está catalogada en peligro crítico de extinción. Y eso quiere decir que quedan muy poquitas de ellas en el mundo. Esta ave, como les dije, tiene una distribución limitada. En Colombia está, y se dice que quedan, sí mucho, 100 parejas de estas. 100 parejas es nada, si es nada, es demasiado poquito. Y si tenemos en cuenta que hay un conflicto tan grande, que la gente mata a los juveniles, porque piensa que son otras especies, porque además piensa que son gatos, porque son brujas, porque son un montón de cosas, porque se roban las gallinas, y mata a los juveniles, que son precisamente los que van a poder ampliar de alguna manera las poblaciones de esta especie, pues menos esperanzas hay de que ella subsista, de que ella salga de esa lista de peligro crítico. Nosotros creamos algo llamado la red de custodios de aves rapaces o los custodios de aves. Y esto surge por una razón. Esta también se ve muy miedosa. Pues a mí no me parece miedosa, ¿cierto? Perdón. Pero entonces resulta que ella es una madre de... No era un videito, ¿no? No. Ah, ok. Ella es una madre de... Estos no son tres pichones, es el mismo, no, pues que es tan lindo. Y tenía que ponerlo en todos los tres perfiles. De este pichón, de este juvenil. Cuando... Llego a conocer un poco, cuando empezamos a conocernos a través de un proceso de monitoreo de OSA, tengo la posibilidad de conocer el águila, ¿cierto? De verla por primera vez realmente, de enterarme que hay un proceso reproductivo en curso y empezamos a preocuparnos por ese proceso reproductivo en curso, porque decimos, bueno, ¿cuál va a ser el futuro de ese pichón? ¿Si logrará sobrevivir? Uy, hagamos algo para que sobreviva. Ay, tratemos de mejorar sus esperanzas de sobrevivir. Y se nos ocurrió que qué importante sería que hubieran en distintas partes de esa región de Occidente custodios. Algo así como gente, campesinos locales o gente local con unas capacidades específicas para distinguirla, para conocerla, para educar sobre ella, y para reportar los avistamientos. Entonces, que empezáramos, inicialmente empezamos como, ay, qué bueno que con un trabajo en red, sí, que en distintas partes la gente empezara a contarnos dónde la están viendo. Entonces uno se imaginaba como la gente con unos
celulares por allá preparados en un filo, así nos lo imaginábamos, diciendo, ¡ay, la, la vimos! Así, y que nos íbamos a ir contando, entonces nosotros la íbamos a ir rastreando. Pero luego dijimos, ¡qué locura! No tenemos la capacidad de cuidarla, sí, la vieron, qué chévere, ¿y ahora qué hacemos? Hay que cuidarla de alguna manera. Entonces vamos a hacer todo un operativo para sensibilizar esas comunidades. Y empezamos a montar todo este proceso de red de custodios. Estos son algunos de nuestros custodios que estuvieron en un encuentro formativo en Pereira. Ahorita les tengo que alcanzar a contarles un poquito. Esto es una familia completa que cambia su forma de relacionarse históricamente, que es lo más increíble de todo, con esa águila y paz. De estar pendiente, pasaron por varios procesos. Primero, le iban a disparar. Durante muchas generaciones, después de Hernán, yo la queremos ver desde aquí. Tuve una gallina que estaba enferma, la amarraron una pata y la pusieron ahí para que ellos se acercaran. Y después pasaron a, no, respeto total, vamos a ser custodios de ellos. Y ahora está trabajando con nosotros, precisamente en un proceso de monitoreo de amplio alcance, que incluso ya no es solamente en Antioquia, sino que también abarca algunas zonas del Meta. Y, bueno, mañana va a haber un coloquio, voy a aprovechar la publicidad, qué pena. Mañana va a haber un coloquio en el planetario a las 7 de la noche. Y ahí vamos a hablar con mucho más detalle algunas de las historias de estos custodios y de las historias de transformación del pensamiento de la gente alrededor de eso. Entonces, ¿qué hace nuestra red de custodios? 5 cosas fundamentalmente. Investiga, ecosensibiliza, forma, maneja y conserva. ¿Cómo así? Vamos a mirar. Estamos estructurados en una red, como les decía. Es decir, hay unos grupos, unos equipos de trabajo distribuidos en distintas partes del país. Fundamentalmente, el nodo más grande es este nodo regional Antioquia, un nodo regional Occidente. Pero también entonces tenemos un nodo en el Bajo Cauca, que son algunas personas que hacen un seguimiento no solamente no de Isidori, ¿sí?, pero sí de otras especies de garrapazas. Uno en Cundinamarca, otro en el Meta, en Caldas. Vamos a centrarnos fundamentalmente en las acciones del nodo regional Occidente. Dale, pasa, por favor. Y empecemos a hablar, entonces, investiga. ¿Qué investiga? ¿Cierto? ¿Cómo es que investigamos? Nosotros tenemos varios puntos de monitoreo. Y en esos puntos de monitoreo, nosotros tratamos, procuramos hacer un seguimiento lo más continuo posible a los procesos de reproducción de la especie, para tratar de garantizar que siga existiendo, ¿cierto? Es decir, para verificar que la garantía no se da con estar ahí mirando que sigue existiendo, la garantía se da con lo que hacemos adicional. Entonces tenemos un punto de monitoreo 1, que es el punto que yo le digo que esta pareja fue la fundadora real de Techo de Agua. Nosotros montamos Techo de Agua y la formalizamos porque había varios animales en riesgo, unos felinos, bueno, un felino, un oso y un águila, y nos fundamos por ellos. El punto de monitoreo 2, en donde realizamos también lo mismo, ¿cierto? Un seguimiento. Cada uno de estos puntos de monitoreo tienen una problemática específica, es decir, una amenaza. Generalmente para todos, la amenaza es la pérdida de hábitat, la cacería, pero ahí no es donde se intensifica. Y en este, por ejemplo, tenemos un riesgo con turismo que se hace sin control, ¿cierto? Que se hace de manera irresponsable y esta vez muy, muy sensible a la presencia humana. Nosotros, para poder llegar hasta ella, para poder hacer todo este proceso de seguimiento en esos nidos, nos demoramos años, ¿sí? Años con cautela, años para acercarnos, años conociendo los patrones de comportamiento, años tratando de entender, incluso de que ellas nos conozcan, la pareja nos conozca, nos acepte, o acepte nuestro ingreso, nuestra presencia en determinados momentos, cuando vemos que hay la posibilidad de que ellos no estén, o sea, de que los estemos perturbando, cortamos, ¿cierto? Y nos vamos. Siguiente punto de monitoreo. En este tenemos un peligro muy, muy alto de cacería, especialmente porque ella se distribuye mucho, o sea, está muy zarpada por actividades productivas humanas y casi no tiene, o sea, ella está bajando mucho para poder consumir su alimento, para poder buscar su alimento, y es una zona tradicionalmente de cazadores, de muchísimas generaciones, que lo hacen no por necesidad, eso es otra cosa, o sea, no porque necesiten un ingreso de carne, sino incluso porque se volvió incluso en la zona era una tradición, ¿cierto? Esas tradiciones
que los hacían sentir muy especiales. Aquí algunas de las acciones entonces de investigación, en algunas de las zonas de monitoreo, las cosas ir pasando más rápido, entonces el equipo, nosotros nos trasladamos hasta las zonas, son muchas horas de camino, son lugares muy apartados, nosotros procuramos mantener siempre, como les decía, mucho cuidado, mucha cautela con respecto a la intervención o a la gran intervención en el área para evitar molestarla tanto a ella como a las demás especies. Vale, continúa. Y este trabajo de investigación y seguimiento lo adelantamos con un proceso de consensibilización. ¿Cómo así? Les decía, listo, qué chévere, les hacemos seguimiento, pero ¿cómo garantizamos que la gente no las mate? ¿Cómo garantizamos que haya, que tengan la posibilidad de subsistir? A través de procesos de sensibilización con las comunidades. Y esos procesos, mucha gente los llama educación ambiental, nosotros tenemos una pedagogía específica que es de consensibilización, que lo que quiere es mostrar que ese animal también tiene unas características similares a nosotros y generar empatía hacia ellos. Entonces lo hemos hecho por varias comunidades campesinas y con varias comunidades campesinas donde procuramos involucrarnos. ¿Por qué? Porque es que resulta que muchas veces a esa bruja enorme que les mostré al principio de no sé cuántos metros de gigante, que tienen miedo porque no la conocen. Tienen miedo porque no conocen, por ejemplo, sus dinámicas de cuidado parental, porque no conocen lo delicada que puede ser cuidar de sus pichones, porque no conocen que ella puede arriesgar su propia vida, una madre puede arriesgar su propia vida por proteger un pichón del frío, de las condiciones ambientales. Entonces, cuando uno les empieza a contar todo eso, cuando uno les empieza a mostrar cómo se comporta, cuando ellos empiezan a ver que este juvenil no lo está mirando así porque los quiera comer, sino porque es ese animal tan raro que hay allá, comienzan a cambiar su forma de entender a la especie. Entonces aquí tenemos una campaña contra la cacería, adelantarse fue muy lindo porque es que fue la misma gente la que nos pidió que hiciéramos eso. Entonces gente que era cazadora, que ha sido cazadora durante generaciones, ahora poniendo letreros de no a la cacería y saliendo furiosos cuando hay problemas de cacería, a tomar medidas, ¿cierto? Aquí el compañero Jesús haciendo labor entre los demás campesinos en medio de una actividad que ellos tenían, nuevamente otro campesino que también fue cazador, este también tiene sobrescarga sobre su espalda, nos dice así, la muerte de un águila. Ella, la historia con ella es muy bella, mañana perdón, las contamos. Otra, que mañana las contamos, pero aquí ella está viendo con un telescopio internacional que ha sido muy importante para nosotros que la gente pueda observar a través de ese telescopio. La gente con unos binóculos, que la gente entienda qué es eso de la observación de aves, qué es eso de trabajar en monitoreo, porque eso también... Mayra, perdón, de ellos hay parte del grupo que ha trabajado contigo. Sí. Sería bueno que pronto alguno también se presentara y contara su experiencia corta de qué le ha parecido pues trabajar en este... ¿Quién quisiera? Están diciendo que no. Están tímidos, están tímidos. Se están guardando para mañana. Bueno, dale. Pero ahorita sí, algo, si no está tiempo. Entonces, en formación, quiere decir que... Dale, si quieres, pásala, por favor. En formación resulta que las fotos no están bonitas, pues son reales, o sea, son actos reales, son acciones de verdad. Hacemos un proceso de capacitación y de formación de personas locales, de custodios locales. Como les digo, mucha gente pues convive con el bosque, convive con los animales, pero ni idea, ¿cierto? O sea, desconexión tan tremenda. Entonces, este proceso de formación está la sensibilización, que es para que se acerquen, para que compartan, para que, digamos, que se sensibilicen, como dice la palabra, pero está la formación, que ya son capacidades o cualidades específicas, de personas específicas que han demostrado por su compromiso, por su disposición, la capacidad, las ganas de aprender. Entonces, buscamos los recursos, gestionamos los recursos para hacer este tipo de cosas. Aquí estábamos formando unos investigadores comunitarios. Y estos investigadores comunitarios lo que hacen es
van donde los campesinos, donde son ese reporte de avistamiento, conversan con ellos, les cuentan cuál es el águila, les hablan un rato, van haciendo un seguimiento y así van aprendiendo cualidades particulares. Por ejemplo, ellos están capacitados, en teoría, y también lo hacen muy bien, para diferenciar siluetas, porque nos dimos cuenta que realmente muchas veces le echaban la culpa a la águila de ser la que se llevaba las gallinas o los pollos o los animales, y hay otra águila en la zona que es parecida a ella, no es la misma, pero la gente sí, como no la mira así, dice, yo llevaba un águila y le echan la culpa a cualquiera. Entonces, para que, digamos que los capacitamos para que los supieran diferenciadas. También hacemos seguimiento de la migración, de la migración de aves rapaces, entonces ahí estábamos exhibiendo una donación muy bella que nos hizo Hood Mountain, precisamente para que nosotros tengamos elementos para identificar siluetas y para apoyarnos a la hora de aprender sobre esa migración. Este fue un proceso de media, creamos un adicional que se llama Custodios del Bosque de Nieve, que no solamente trabajan con aves rapaces, sino también con interacciones negativas con oso y con puma. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que nosotros tenemos que convertirnos en mediadores entre la fauna y los campesinos, algo así como unos negociadores de conflictos. Entonces, venga señora campesina, venga señor, ¿cuándo me quedan? 10 minutos, bueno. ¿Qué les qué le pasó? ¿Cómo le podemos ayudar? Y empezar a implementar algunas medidas de manejo, que es lo siguiente, para poder solucionar o al menos dar como una alternativa para tramitar el conflicto de manera pacífica, no violenta. Bueno, estos son algunos de los dispositivos que adquirimos para... Esto es muy charro, no es que estuviéramos formando una agrupación de corneteros ni nada, un grupo de... sino que uno de los instrumentos que se dice que para alimentar las águilas es auditivo. Entonces las cornetas, las buses, las han utilizado para eso, pero no, otra de las cosas que hemos ido aprendiendo es que no son efectivas en todos los casos, porque hay lugares en los que la gente nos decía, me cansé de picar con eso, y ese animal siguió ahí, pero por estar habituado, ¿cierto?, sobre todo con equipos, no sé qué. Entonces hay que buscar medidas de manera complementaria. Entonces aquí estábamos pensando, esta fue una maqueta que aquí los compañeros construyeron, precisamente, para irnos pensando, bueno, entonces, ¿cómo podemos negociar esto de manera pacífica? ¿Qué otras medidas? Y ahí vamos en ese proceso de exploración. Este fue una capacitación supremamente relevante para nosotros, Juan Pereira y Clas, y la Fundación Águila de los Andes, que si ustedes la conocen, pues saben que cuando estoy poniendo esta imagen, estoy poniendo lo top en cuanto a Isaetus Isidori en Colombia, ¿cierto? Yo creo que hasta en Latinoamérica. Sí, porque esta fundación hace un trabajo maravilloso, que es un trabajo de recuperación de varias rapaces, pero fundamentalmente de la ciudad de Tucidón, cosa que muy pocos veterinarios en el momento tienen como la experticia que tiene el director que sale de su espina para trabajar con ellas. Entonces aquí estamos, vamos, hay dos procesos de conservación, el que es in situ, como el que hacemos nosotros en el territorio con la gente, tratando de prevenir, de evitar, de manejar, y otro que es ex situ, que es por fuera, ¿cierto? Que es cuando ya no se pudo evitar, caramba, pues alguien que tenga las habilidades suficientes para que sobreviva, pero sobre todo para que sobreviva y pueda regresar a la libertad. Entonces aquí estamos capacitándonos con Ana María Morales, con una espina que tenían en ese momento, sigamos, y hacemos, les dije que manejábamos, ¿cómo así que manejábamos? No, claro, no, pero sí resulta que en ese proceso de lo que les mencionaba entre la conservación in situ y ex situ, pasa algo, y lo que pasa es que hay veces no podemos evitar que sucedan cosas, como que una ave rapaz se electrocute, que a una ave rapaz le den un palazo porque creen que es una bruja, que le tiren piedras, que a una ave rapaz le pasen muchas cosas. Nosotros nos estamos preparando desde el momento en que creamos esta red de custodios para atender la emergencia. No somos una autoridad ambiental,
La autoridad ambiental es quien debe estar a cargo de eso, pero estamos haciendo todo lo posible por tener las capacidades para atender, para hacer la atención primaria, para que podamos que en el momento que nos llamen, muchas veces, si es por ejemplo sábado o domingo, horario de oficina, es difícil que una autoridad ambiental pueda atender. Y es por allá en la montaña, pues estamos nosotros. Y nosotros sí podemos atenderla, de acuerdo pues como en el lugar y las capacidades. Nos estamos preparando para que, cosa que no queremos, no queremos que suceda, pero si llegue a suceder, que nos llegue esta especie, o que haya un evento, el que sea con esta especie, podamos llevarla a tiempo a un lugar en el que la atiendan y la atiendan, la salven y la puedan regresar a la libertad. Entonces, en ese proceso también estamos de articulación con autoridades ambientales porque es muy importante que de verdad aquí en Colombia las autoridades ambientales se tomen en serio el tema de la fauna silvestre. El tema de desde la atención primaria hasta el momento en el que se pueda llevar un proceso de liberación. Entonces ahí nos estamos capacitando para aprender cómo manejarla. Aquí tenemos la misma, ¿cierto? Entonces, cómo cogerla, porque muchas veces las aves se ven afectadas precisamente porque las cogen mal cuando llegan heridas, entonces la empeoran, no tenía fractura y las fracturan. Entonces, una correcta manipulación es fundamental para que ellas puedan tener más esperanzas de volver a su agua. Conservación. Bueno, y entonces aquí la historia que todos estaban esperando, la dejé para el final, y espero que me alcance el tiempo. Tranquila. Resulta que nosotros pensábamos durante mucho tiempo que el punto de monitoreo 1 era el único punto de monitoreo que había. Porque, como está en el caso, entonces encontrar una pareja ya era un cuento maravilloso, un asunto maravilloso, y ese era el tesoro y fue la fundadora y pero nos dimos cuenta que había más, ¿cierto? Con todo este trabajo, porque nos fuimos por todas las veredas repartiendo volantes y haciendo talleres, nos dimos cuenta que era posible que existieran más. Y tuvimos un hallazgo muy especial. Este fue el momento del hallazgo. Cuando identificamos que había más de una pareja en el occidente de Antioquia. Entonces yo se lo revelé antes cuando les dije que teníamos tres puntos de monitoreo, pero nos dio mucha alegría conocerlo, saberlo. Hoy sabemos que también en el suroeste hay parejas de Isidoro, no todas están activas, no todas, o sea, hay un digamos que los pormenores son cosas complejas, pero nos dio mucha felicidad saber que existía este otro proceso. Y aquí está, como, no sé si es un video. Aquí está como el momento en el que... ¿Sí lo ven? Sí, sí. Sí, claro. Es que en el principio cuando el mundo tiene señal a ver, uno ve más hojas y ya. Entonces este fue un momento memorable, yo creo que para todos los que estábamos ahí. Y después de hacerle un seguimiento muy tremendo a ese proceso, continuo, luchado, aguantando unos aguaceros, unas piñatas, resulta que debe estar en el árbol, ¿no? El árbol. Y el árbol, una rama, nosotros, no, se acabó todo, se acabó, ya no hay nada que hacer, y volvieron. Entonces, fue una cosa maravillosa, y nosotros, sigue, el trimestre. Y llegamos a este momento, en el que tomamos la decisión de aliarnos con el proyecto Grandes Rapaces de Colombia para instalar la primera estación de monitoreo sobre el dosel en el occidente de Antioquia de Despizaditos Isidoro. Es la primera estación de esta especie, de monitoreo de esta especie, que es de tipo comunitario. O sea, es un monitoreo que no es adelantado por un componente biológico, netamente es un monitoreo comunitario. Y esto es un gran logro debido precisamente como a la continuidad, a los esfuerzos y al amor que sentimos realmente por lo que hacemos. Mañana vuelvo y hago la pauta
les contaremos un poco más sobre este proceso. No sé si ahí alcancé. Bueno, los videos están por aparte, no sé si ahorita nos tengamos la forma, toca salir de la presentación. Para mostrarles algunos de los videos que ya tenemos del monitoreo del docente. Pero fundamentalmente queremos dejar esto claro. No perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza. No creamos que la extinción es inevitable. Nosotros podemos parar la extinción, pero tenemos un camino muy largo por delante. Tenemos que unir fuerzas para poder lograrlo. Y nuestra apuesta como Techo de Agua y Red de Custodios de Agua Paz en este momento es decirlo, detengamos la cuenta regresiva. No vamos a permitir la extinción de la vida real del volcán en Colombia. Y esperamos contar con todos ustedes para ese proyecto. Muchas gracias. Vamos a mirar este si nos dan los videos. ¿Y preguntas al público o ya se acaba? No, pues todavía estamos transmitiendo y nos están escuchando. Si tienen algunas preguntas, las pueden hacer ahí, que aquí las estamos leyendo. Y del público presente en el auditorio. Bueno, ¿cómo han conseguido como los fondos para todos esos trabajos con la comunidad? ¿Los ha apoyado el gobierno o han tenido que recurrir como a fondos de otros lados? Son varias fuentes, varias formas. El gobierno, no, o sea, la mayoría de cosas funcionan por convocatorias. Entonces nos toca presentarnos a muchos proyectos, pero eso es como que aquí está mi mamá. Y mi mamá puede saber que yo trabajo parejo, formulando proyectos y presentando cosas a convocatorias y que vivo en eso. Pero no siempre saben, porque es como ganarse una lotería, ¿cierto? Hay muchos que compiten por lo mismo. Otra fuente son las donaciones. Las donaciones son un alivio para nosotros. Así que porque quiera donar, con muchísimo gusto pueden hacerlo a través de la página web, puedo dar el número de cuenta, o sea, es algo que necesitamos para sostener el monitoreo, estar allá, estar en, o sea, mantener personas que puedan estar dentro cada cierto tiempo a estar conversando con los campesinos, siendo mediadores, formándose, monitoreando el águila, requiere presupuesto. Requiere muchos recursos, y aunque hemos logrado hacer muchas de las cosas por la voluntad y la buena disposición de los compañeros, pues también hay cosas que se necesitan y que uno no puede suplir así nomás que de buena voluntad. Entonces, esa ha sido una. Otra es que nosotros vendemos servicios, nosotros asesoramos, nosotros montamos cursos, de vez en cuando las universidades nos contratan para diseñar. Somos muy buenos diseñando juegos para la sensibilización, pero son unos juegos especiales, o sea, son juegos que lo que hacen es que sintetizan todo un proceso. ¿Por qué? Porque si ustedes notaron, esas cinco cosas que nosotros hacemos son transversales. O sea, esas cinco cosas que nosotros hacemos se refuerzan mutuamente. Entonces, un juego nuestro no es simplemente tire los dados y avance por las casillas, sino que tiene todo un contenido de investigación detrás que lo soporta. También obtenemos recursos de, ya dije, donaciones, venta de servicios, convocatorias y venta de cositas. Ocasionalmente podemos sacar una producción de calcomanías, camisetas, cositas así de llaveros. Y entonces, con eso también. Mayra. Tengo en estos momentos a Ana María aquí en la línea, la voy a poner en la presentación porque quiere pues participar y... Ya parezco gente. Ya otra vez parezco gente, qué pena con ustedes. Pues yo quiero agradecerle mucho a Mayra y a todos los chicos de Techo de Agua. Los voy a regañar a todos porque no quisieron hablar. Enseguida les voy a exigir a todos que se presenten. Pero yo los quiero felicitar porque de verdad que el trabajo que ustedes hacen en el occidente antioqueño es único. O sea, yo creo que es muy difícil que haya un ejercicio de conservación, de investigación, de seguimiento de especies tan importantes como el oso, el puma, la isidori y muchísimas más cosas que ustedes persiguen por todo el monte. Pero... Que sea de ese origen comunitario y que sea
durante tanto tiempo y que sean pues tan persistentes. A mí me sorprende mucho la persistencia de ustedes y yo los felicito, porque a mí muchas veces me ha tocado que ustedes me llaman, Ana, encontramos al bicho, estamos embalados, la corporación no nos responde, ¿qué hacemos? Y entre todos llamamos, conseguimos una moto, pagamos la gasolina. Entonces, a las personas que están escuchando esta presentación, si alguien quiere apoyar una institución que realmente hace cosas en el territorio, péguenle un empujoncito a Techo de Agua, porque ellos realmente trabajan con las uñas, me consta, ¿sí o no, Mayra? ¿Sí o no, Mayra? Me consta que todo es con las uñas y cualquier ayuda siempre sirve. Mayra, lo que te quiero volver a decir, que ya lo hemos hablado muchas veces, es que se acuerden que cuando presenten propuestas a convocatorias con instituciones grandes, acudan a la SAO, porque la SAO es una institución grande, vieja, con trayectoria, entonces de pronto también eso puede servir, que seamos el aliado para ustedes, ¿cierto? Entonces, que yo creo que sí hemos como conversado varias veces de eso, pero como que nunca lo concretamos. Pero ya que por fin aceptaron la invitación y que ya estamos conversando y como mostrándole a los socios de la SAO toda la labor de ustedes, creo que es oportuno también recordar eso. Yo les agradezco mucho, de verdad les pido a los que están de Techo de Agua que por favor se presenten. Yo le hice a Javier unas preguntas, que ustedes cómo llegaron a Techo de Agua, ustedes qué creen que es su aporte en Techo de Agua. Y la última pregunta es, ¿qué es lo más bacano que han hecho en Techo de Agua? Por favor, chicos, los que están de Techo de Agua allá, convérsenos y cuéntenos, porque es que esa experiencia personal de ustedes transmite mucho a las personas que van a ver esta presentación. Sí, párense, por favor. Mayra, saque la correa de pelo, entiéndelos, por favor. Usted es la mamá de todos ellos. Sí, me hacen el favor a verse presa aquí. A ver, pues empiecen a presentar. Me hacían ahí regañados, venga, pues. Una presentación corta, como les dije ahora, algo que quieran contar de la experiencia. Sí, lo que sea, algo personal. Pues hace un tiempo me topé con la especie en el occidente de Antioquia. Pues con Mayra lo que se ha logrado es todo lo que se ha mostrado y la red justifica pues como todo el esfuerzo que se ha hecho. Y pues no agradecerles los espacios que como estos que son tan importantes pues como para que se pueda dar procesos comunitarios en el occidente como este, y yo creo que vale la pena intentar salvar una especie como la Spizaetus, y pues para eso estamos y requerimos el apoyo y agradecimiento total con Ana y con todos los integrantes o los miembros pues del asado que nos dan este espacio. Bueno, no, muchas gracias. Juanchito, cuéntenos usted para dónde va el año entrante. Uh-huh. Que Juanchito que cuente para dónde va el año entrante. Bueno, gracias al proceso pues que se ha llevado en el occidente también, que nos hemos aventurado en el conteo, en la investigación y la protección también de las rapaces migratorias. Apliqué a un entrenamiento en pues, la institución como con más trayectoria y con más años, la conservación en la educación de aves rapaces en el mundo, que es Hog Mountain, y pues afortunadamente estoy en ese proceso y si todo sigue como va, creo que estaría pues formándome allá en Estados Unidos el próximo año para traer luego toda esta experiencia a las comunidades y poder conservar las rapaces migratorias que también tienen una problemática bastante grande en el occidente. Y pues todo esto también
también, ¿no? Todo esto se ha dado gracias al apoyo de Ana, que ha sido pues una mujer que nos ha dado un empujón enorme, que me ha dado un empujón a mí, a Techo de Agua, y agradecido supremamente con ella y el trabajo que ella tiene en todo el territorio con las aves. Esa es como una gran motivación para todos, no solo para mí. Buenas noches, mi nombre es Jesús Acevedo, yo soy del municipio de Cañas Gordas, campellino. Hago parte de la red de custodios de Ave Rapaz, y soy custodio del Bosque de Niebla. Empecé con el tema del águila, por ellos dos, por Mayra y Juan, que digamos vieron potencial en mí, me empezaron a hablar del ave. Pues yo como tal soy campesino, pero como dijo Mayra ahorita, yo era de los que quizás para mí era una simple águila, el bosque, pues, simple bosque, ¿no? Desde pequeño me gustó mucho, me gustaba mucho, pero no era como algo que yo me veía haciendo. Cuando ya los conocí a ellos, pues, ya la cosa cambió. Me empezaron a hablar, pues, del águila y todo, y ya luego yo tuve una experiencia, pues, con ella de verla cerca, y ya, pues, digamos que me enamoré de esa especie. Y seguí trabajando con ellos, he trabajado pues en la comunidad donde yo vivo, y he hecho pues sensibilización, he estado en el proceso de monitoreo, aprendiendo mucho. La idea es pues como seguir avanzando en ese tema del monitoreo, concientizar a las comunidades de lo importante que es la especie, y que podamos aportar a la conservación de esa especie que es, pues, está críticamente en peligro. Entonces, la invitación es a que apoyen, pues, bastante a Techo de Agua, la red de custodios, para que sigamos sacando esta especie, pues, como adelante. Muchas gracias. Buenas. Buenas noches, mi nombre es Asia Quiroz. Yo ya llevo como custodio de rapaces un tiempo antes de que empezara como tal el programa. Antes de conocer a la misma especie, me gustaban las aves, los animales. Conocí a la especie gracias a mi hermano, él me la mostró, gracias a él supe que era una especie muy rara, que era una especie que estaba en cierto grado de peligro y que era algo muy importante el trabajo con esa especie. Llevo ya trabajando, haciendo el monitoreo un tiempo, y soy fotógrafo aficionado, y muchas de las fotos que yo no di los créditos, pues las fotos en general que se toman en la red de custodios son de la red de custodios, pero siempre las busco dar como crédito también a su autor, y él ha sido uno de los fotógrafos junto a su hermano Juan Quiroz. Y también aparecía una era del vuelo de Alex y Osman David. Hola, yo soy Eduardo Posada. Digamos que estoy en otra parte de Techo de Agua, que es la parte de flora, yo soy botánico. Soy artista, pero realmente mi título es de artes plásticas, pero llevo muchos años dedicado a la botánica. Y bueno, también he estado, por ejemplo, hace poco hicimos, cuando estuvieron en el monitoreo del nido, Juan y los compañeros lograron colectar, por ejemplo, varias epífitas que había en el árbol, y también se está haciendo como un estudio de la ecología de las plantas asociadas al nido. Ahí he estado apoyando. Y también en otros proyectos también de inventarios participativos de las regiones, de estudios de flora. Sí. Muy bien, gracias. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Paola Andrea Ríos Arias, soy estudiante de trabajo social, estoy cerrando ya mi carrera.
y llegué a Techo de Agua porque la profe Mayra, ya es profe, desde hace, yo estuve en curso con la profe en el 2021, en el 2022, y cuando conocí de la corporación, pues eso fue amor a primera vista, y desde ese entonces he empezado a trabajar como voluntaria, con el rol de ecosensibilizadora en un tiempo que se estuvo incentivando a la formación de ese grupo, ahora somos ecosensibilizadores, y en este momento estoy desarrollando mi trabajo de grado alrededor de toda la propuesta pedagógica que es la ecosensibilización. Entonces realmente pues estoy no tan activa en este tiempo, pero sumamente comprometida con todo el proceso desde la investigación, y pues bueno, agradecerles a ustedes también por todo esto que hacen posible. Gracias. Gracias. Gracias.